5-4-3-2-1. Amigos de Francucho, amigos de Matías, ya comenzamos a vivir, sentir y disfrutar. Comienza la fiesta del fútbol. Espero que estén bien, espero que estén bárbaro. Aquí estamos con la final de la Copa Sudamericana que se juega acá en Córdoba, en el Kempes, a unos 110 kilómetros de donde vivo yo. Bueno, con Kempes, precisamente, en el Kempes, con Kempes, que está presentando la Copa, porque juega Lanús, Defensa y Justicia. Dos equipos argentinos han llegado a la final de la Sudamericana. Y vamos a vivirlo aquí en el canal de Franco Boreto, donde se ven los partidos de River, de la selección argentina, los de Boca cuando viene Pía y los importantes que andan dando vuelta por el mundo. Hoy juega Lanús contra Defensa y Justicia. Ya se viene la cancha, se viene la final de la Sudamericana y la vivimos acá. Dale. ¡Se juega, señores! ¡Larga la final de la Copa Sudamericana en Equipes! ¡Juega Lanús, juega Defensa y Justicia en 90 minutos! Si no van a penales, tendremos campeón argentino de la Sudamericana, loco. Creo que por experiencia Lanús debería ganar este partido, pero le pongo una ficha a Defensa y Justicia. 2-1 Defensa y Justicia. ¡Mirá Orsini, qué bien! ¡Centro el Pepe! ¡Ahí viene Lanús! ¡Penal! Nada. Nada, nada, siga. Le presento a Pancho. Orsini es uno de los jugadores que quiere River, parece. Otra vez Lautaro Acosta que se pierde la final. Está, mirá, casi me pierdo el primero. Romero tuvo el primero de defensa, eh. Tomás Belmonte para Alexis. Se viene Pérez. ¿Pero dónde le pegó? En mitad de cancha le pegó. Llegaba a hacer ese gol en una final, amigo. Y te hacen un monumento al entrar al estadio. ¡Ahí está! ¡Primero! ¡Marcelo! ¡No erra! ¡Uy, uy! ¿Qué pasó ahí? ¡Un quilombo! No sé por qué no veo más a Defensa y Justicia. Internacional desde el 2013. Dirigió dos veces a Defensa y Justicia. Ella es mi pecha morita. Igualdad en las dos oportunidades. Viene Orsini, se perfiló Orsini. Mi perra morita. Justo, cerrado de Fría. Impresionante el guite, qué buena salida. La baranda. ¿Vos sabés quién es Adolfo Frías? El mayor recuperador de pelota de este equipo. Muy bien. 53 recuperadores. Qué barandón que tiene también. Eso honor a esa estadística recién. 33 graditos acá en Gordo. Está bravo afuera. Che, ¿cómo ven a Orsini para River? A ver si lo tira. ¿A dónde tiraste el centro, hijo de puta? ¿Vos sabés que hay hinchas, boludo? Hay hinchas de Defensa y hinchas de Lanús, eh. Es buena esta. Es buena esta. ¡Por Defensa viene el arquero! ¡Morales! Es bueno el arquerito Lanús, eh. Es bueno el arquerito Lanús. Esta se la entrego, pero es bueno el arquero Lanús. No estaría ganando de Defensa por Crespo, nada más. Atención con este pase interior, el taco genial de Pizzini, atención del centro. ¡Ahí está el primero! ¡Ahí está el primero! ¡Gol! ¡Gol de Defensa y Justicia! ¡Gol de Defensa y Justicia, señores! ¡Gol de Defensa y Justicia! ¡Gol de Defensa y Justicia! ¡Lo buscó! ¡Me parece que merecido en el primer tiempo! ¡Festeja la Icon! Y Morales ahora no cancherea mucho, ¿eh? ¡Gana Defensa y Justicia, señores! ¡Gana por 1-0! ¡Para! ¡Qué bien! ¡Mirá ese pase! ¡Taquito! ¡Espectacular el pase! Habilitado, queda para atrás y lo bombea el arquero. ¡Defensa y Justicia 1! ¡Lanús 0! Y por ahora es el campeón de la Copa Sudamericana, amigo. ¿Quién fue? ¡Frías! No, en contra. No, Frías, que en contra. Apenas lo raspó. Bueno, che, una cosa, ¿te molesta tu cámara de color blanco? Sí, no, ah, ¿sabes por qué hacía? Blanco como es la Sudamericana. Claro. No, pero le voy a poner verde por el gol de Defensa. ¡Está ganando Defensa! 1-0. Esto es verde. Ahí está, por el gol de Defensa.
Ahí está, lo ponemos verde porque es gol de Defensa y Justicia. Ahí está. Gol de Defensa y Justicia 1-0. Pepe va para Orsini. Si lo tira, lo va a tirar. ¡Mira ese tupo el Pepe! ¡Uy! Le erró, boludo. Si no iba adentro. Muy buen ser, muy bueno. ¡Pegale! ¡No! ¡Pegale vos, Piccini, querido! Juega bien defensa, merece el 1-0 para mí. Para mí merece estar arriba. Esta es buena. Mire el centro. ¡Oh! A nadie, vos. Muy bien, va a terminar el primer tiempo, señores. Está ganando defensa 1-0 con el gol de Frías. Termina la primera parte. Me parece el resultado justo porque me parece que Defensa y Justicia jugó un mejor primer tiempo. Me parece que está bien el 1-0. Vamos a ver qué pasa. Nada, está definido. Se va a venir un segundo tiempo seguramente electrizante. Arranca, señores. Arranca ya. Usted lo ve, lo vive. La final está a 45 minutos. La final de la Conmebol. No está solo Pancho. De Defensa y Justicia la pide por el lado Franco Paredes. La primera modificación es que está Pepo de la Vega tirado. Pancho y Gris. Mírenlo a Gris. Diosito Vera, vamos a ver cómo estructura el medio. Mírenlo a Gris. Él es Gris. Venía arriba Burdizo, le queda por aquí a Ryan Romero. Tan lindos ellos dos, tan lindos, tan lindos. Allí tocando para la Ralde, abierto, espera por fuera para recibir. Es para Roja. Es para Roja, mira. Es Roja, boludo. Para mí es Roja. Se lo quiere sacar otro Dorsini. El Pepo enganchó, amagó, claro. No encontró respuesta rápida de su. Sí, pero el Pepo se los quiere pasar todo, boludo. No me gusta porque defensa es la recolección de pibes que no juegan en primera división en los otros equipos y se van todos a préstamo. Y está bien. ¿Qué te pasa? Mata mosca. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! El matamoscas. Francucho el matamoscas. Buena. Nada. ¡Uy! Amigo, reconfiado, Guarda que se equivocó. Ahí está el segundo golazo. Gol de Defensa y Justicia. Gol de Defensa y Justicia. Se equivocaron. Moscazo. Mira cómo lo abraza la Crespo. Moscazo en la defensa de Lanús. ¡Mocaso! ¿Y quién es Romero? ¡El segundo de Defensa y Justicia, señores! ¡El segundo de Defensa y Justicia! ¡El halcón más cerca de la Copa! ¡Error! ¿De quién fue? ¡De Burdizo! ¡La gloria a Dios! Dice el amigo ahí. ¡Defensa 2! ¡Lanús! ¡Nada! Brian Romero, sí. El pase de Burdizo se la regaló, le hizo sombrerito al arquero, bárbaro. Bárbaro. Le hizo un sombrerito al arquero, golazo. Al final, como definió, fue un golazo, boludo. Fue un golazo. Canchere ahora el carito de Lanús. ¡Ah! 2-0. Gana defensa y acaricia el título. El arquero podría haber hecho más, qué sé yo, también se podría haber tirado. A matarlo algo, no sé. Histórico para defensa por ahora este resultado. Histórico, vieja. Imagino aquel que es hincha de Defensa y Justicia de siempre. Y se encuentra con una final histórica y la están ganando. ¿Cómo debe estar, loco? ¿Cómo debe estar ese hincha? Uy, se viene el tercero. A ver. Viene el centro. ¡Mretiel! Uy, justito llegó ahí. Si no, mete el tercero y se liquida la historia. Se liquida la historia. Uy, qué pelota que le puso. Ahí está. Brian Romero. Ahí está, ahí está. ¡No! ¡Uy! ¡Agarrate la luz! ¡Que casi te clavan a otro! Fernando Belucci. ¡Uy! Se va Roja, Recién entra Belucci. La primer pelota que fue a buscar Belucci lo partió. Amarilla Belucci. Pero no. ¿Cuánto?
7 segundos en no cancha. El patadón que le puso. Acepte un poco a sus delanteros. No, sí, ni dale que te está viendo Gallardo. ¡Uy! Ahí está el descuento de Largo. A ver si llega. Llegó. Pero hizo cualquier cosa. Yo creo que pensó que se iba a tirar y iba a tirarse para el penal. ¡Uy! ¡Se equivocó! ¡Mira el remate! ¡Afuera! ¡Errores! Mirá lo que es. Un error de Lanús. El gol de defensa. Un error de defensa. Define mal Lanús. ¿Le pega? ¡Uy! ¡Está buena! ¡Está el tercero! ¡A ver! ¡Ay! ¡Qué bien que la hizo! ¡Por favor! Lo está bailando de defensa. Si era gente estaría. ¡Ole! Grandota, ella lo grandota, bebé. Sin estrategia definida, partido bárbaro también. Viene el centro sobre la pelota. Guarda, ¡remate! ¡Uy! Lo tuvo Lanús. Debe ser la más clara en todo el partido. No, el arquero la atajó. No, para mí rebotó en un jugador. Increíble, ¿no? Ni esta le salió. No, fue el defensor. Bueno, y no solo va a salir campeón, sino que también va a jugar la recopa contra el campeón, contra el que gane Palmeiras y Santos. Si lo tira, Camacho, tercero, gol. Gol de Defensa y Justicia, campeón. Gol de Defensa y Justicia, campeón. Y llegó el tercero de Camacho. ¡Se acaba la historia! ¡Defensa y Justicia es el campeón de la Copa Sudamericana por primera vez en su historia! ¡Van a ganar una Copa Internacional histórico para el Alcón! Seguramente muchos de estos jugadores tendrán su merecido reconocimiento y a Crespo le van a hacer un monumento. ¡Sí! Defensa y Justicia 3, Lanús 0, defensa campeón. Primero gol que hace el tercero. Mira cómo llora, Camacho. Mira la baba. Adiós, Lanús. A mí me gusta el Nahuel Gallardo. Nahuel Gallardo siempre sale en todas las fotos. Es campeón de todo. Estuvo en River, ganó de todo. En defensa ahora campeón de la Sudamericana. Y casi nunca juega. Y casi nunca juega. Pero en la foto el tipo está. O sea, tuvimos dos Gallardos. Es un crack. Nahuel es un crack. Vamos con los últimos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1, ¡chao! Sí. ¡Chao! ¡Defensa y Justicia campeón! ¡Defensa y Justicia campeón, señores! ¡Felicitaciones para Defensa y Justicia! ¡Campeón de la Copa Sudamericana, merecido! Jugó mucho mejor ante un Lanús pálido, un Lanús que no hizo nada en este partido. Ha ganado Defensa, es campeón y es histórico también para el fútbol argentino y ni hablar para su institución. Crespo logra un título realmente importante en su carrera. Felicitaciones para todos los hinchas. Yo me imagino el hincha de Defensa y Justicia que pasó por tantas cosas y de repente ahora se encuentra campeón de la Copa Sudamericana, la segunda copa más importante de todo el continente, que va a estar jugando la Recopa contra el ganador. La Copa Libertadores. Y va a estar jugando la final contra el ganador de la Copa Libertadores, Palmeiras o Santos. Así que. Es la primera sudamericana que gana. Es la primera internacional en todas. Así que. Felicitaciones. Bueno, nos vamos. Ahora sí, no te olvides, like, suscribirte. Y vamos a estar encontrándonos seguramente en la final de la Copa Libertadores con Palmeiras y Santos, que también lo vamos a hacer. Y ya apuntando a lo que va a ser febrero con el comienzo de campeonatos y demás, esperando a mi River, querido de mi vida. Nos vemos, gente. Gracias. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Chao! Después de esa chance.